Muy bien, mis hermanos, vamos a la palabra de una y oramos al Señor porque necesitamos su gracia y su ayuda en este mensaje. Ve abriendo tu Biblia en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, al final del Nuevo Testamento. Muy bien, Padre, gracias. Aquí estoy, Señor, con hambre de, de, de escucharte. Deseo oír tu voz. Ayúdame a escucharte junto con mis hermanos. Porque sé que tú, Señor, nos hablas todo el tiempo, constantemente, y lo necesitamos porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. También, Señor, la fe viene por el oír y el oír la palabra. De Dios, danos oídos, danos, Señor, la revelación, impártenos la gracia de este mensaje, obra Espíritu Santo. Ahora yo reconozco mi debilidad como mensajero y dependo de la gracia, obra Espíritu Santo, todo sea para honra y gloria de Jesucristo. Amén fuertes, y amén, amén. Eso es, ese es un amén gitano. A mí me encanta predicar en la iglesia de los gitanos. ¡Amén! ¡Amén! Y dice, se seca el techo. ¡Amén! ¡Amén! El título es este. Entiende la batalla en la que estás. Entiende la batalla en la que estás. Llevamos varias reuniones donde hay, hay sobre nosotros una unción de guerra. Hay sobre nosotros una... Una, una unción, un denuedo, un fuego que yo sé que viene del Señor. Hay, hay momentos que fluye una unción de sanidad, de bálsamo, de paz. Hay momentos que fluye una unción de, 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 de magisterio, de consejo, de sabiduría. Porque el Señor es príncipe de paz. Y también es admirable consejero. Pero también el Señor es Dios fuerte. Y ahí la palabra es Gibor, el campeón, el guerrero. Y él es Padre eterno. Hay momentos que nos habla como ovejas, hijos, hijitos. Pero no es el caso en este día. En este día el Señor se dirige a nosotros como campeones. ¿Como qué? Campeones, como guerreros, como gente que ha sido, desde que fuiste. Salvo, te convertiste, te entregaste al Señor, has sido trasladado del de reino de las tinieblas al reino de Dios. Y el reino de Dios es un ejército. Y el Señor te llama soldado. El Señor te llama un, un guerrero, un recluta, un reclutado. Y tú eres parte de lo que yo llamo la Tercera Guerra Mundial. En el mundo han habido dos grandes guerras y ahora estamos en una tercera guerra mundial. Pero esta tercera guerra mundial es diferente, es espiritual. Estamos viviendo la gran batalla de nuestra generación. Probablemente esto que está pasando ahora delante de nuestras narices, esto que está pasando y que estamos viendo en las noticias, que estamos viendo... En, el, en la calle, en el trabajo y en el día a día. Esto es una gran batalla y probablemente la gran batalla de nuestra generación. Es una guerra mundial porque hay cosas globales, mundiales, que a todos nos están afectando. Manipulación. Alguien está hablando de los medios de desinformación. En, medio, en vez de los medios de comunicación o de información, de... Y desinformación. Porque hay, hay dinero por debajo, hay, hay mucha propaganda. Hay fuerzas ocultas, oscuras, que intentan imponer una agenda. Una agenda que nos decía esta mañana el pastor Benjamín, tiene mucho que ver con muerte. Una agenda que tiene unos principios, unos antivalores. Que tiene un proyecto anti Dios, anti Biblia. Es un proyecto de, de, de promover la corrupción, el aborto, la sodomía, el relativismo y muchos, etcétera. Hay ah, cada vez más un totalitarismo ideológico un totalitarismo ideológico. Los hijos de Dios siempre hemos sido disidencia, disidencia. He escrito un artículo en Evangélico Digital que te invito a que lo leas, se titula De la resistencia a la disidencia. Y ahí hablo de cómo el cristianismo auténtico y bíblico siempre ha tenido algo de disidente, en el sentido de romper, o desmarcarse de un sistema establecido en el ámbito político o religioso y traer una nueva cultura a la tierra, una nueva forma de vida que es el reino de Dios. De hecho, la reforma, por ejemplo, fue un movimiento de disidencia. En España también, cuando entró, la, lo poco que entró la reforma, hubo una disidencia, un romper con un establishment, romper con un status quo religioso y, y comenzar a surgir un nuevo pensamiento reformado de regreso a las escrituras. En fin, pero me llamaba la atención un disidente que ha sido llamado para algunos como eh, un, un modelo de disidente en el siglo XX y es ruso, es el premio Nobel de Literatura en 1970. Su nombre es Alexander Solzhenitsyn. Es impronunciable para mí. Solzhenitsyn. Alexander, para los amigos. Pre <risa> 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 Premio Nobel de literatura en 1970. Para él, la institucionalización de la mentira es la marca distintiva del totalitarismo, o sea, la mentira institucionalizada. Eso está pasando en España. Tenemos un, tenemos, tenemos un Ministerio de Igualdad que reparte unas agendas para los niños, pagadas con nuestros impuestos, por cierto, donde habla que... Que, que ser heterosexual, aunque sea común, no tiene por qué ser lo natural o lo normal. Y que promueve el ser homosexual. Institucionalización de la mentira. Y así podría poner muchísimos ejemplos. En palabras de este premio Nobel, el totalitarismo, al estilo de un régimen idiocrático, es decir, que te impone unas ideas, plantea una verdad oficial, entre comillas, a la que todos deben someterse. Sobre todo porque es contraria a la verdad efectiva de las cosas. Así que eh, ha de ser impuesta y te tienes que someter a ella. El totalitarismo obliga al hombre a decir lo contrario de lo que piensa, e incluso lo contrario de lo que ve. Más aún, estas son palabras de Alexander, nuestro amigo Alexander, Premio Nobel de Literatura de 1970. ¿Eh? ¿Habéis dado cuenta cómo esquiva el apellido? <laughs> ¿Se ha notado? Ok, este Premio Nobel dice, más aún, no solamente tiene que decir lo contrario de lo que piensa, lo tiene que decir con entusiasmo. Él había estado en, en un campo de trabajo, en un gulag, desde 1945 hasta 1956 y lo denunció, esos campos de concentración comunista, de la Rusia comunista. Entonces él fue un disidente, tuvo que huir de, de Rusia. Lo tiene que decir, no solamente tiene que decir una mentira como que es verdad, lo tiene que decir con entusiasmo. Ante los sabios oficiales del régimen, debe repetir las verdades decretadas a pesar de que lo más hondo de sí, de sí mismo, sea consciente de su falsedad. Ese es un, es un totalitarismo de ideas. La propuesta de resistencia de Alexander es decir la verdad llamando a las cosas por su nombre aunque eso suponga pagar un precio por ello. El escritor y disidente ruso dijo, al hombre no se le puede manipular completamente, y lo argumentó así. El hecho de nacer en una nación histórica concreta le da al hombre una identidad, que eso es una de las cosas que la agenda global quiere eliminar, las identidades nacionales, entre otras cosas, inundando las naciones de inmigración ilegal y que llegue un momento que seamos una especie de, de, de masa homogénea alrededor de, de, de la orbe del mundo entero y que perdamos identidad porque así somos más manipulables. Nada de eso es lo que Dios hace. Dios santifica nuestra identidad, pero Dios no nos hace a todos iguales, sino que es bello ver la cultura y las diferencias de carácter o de formas de ser y la historia de cada pueblo y la identidad de cada pueblo y que convivamos en nuestras diferencias. Entonces, este premio Nobel decía que el hombre no puede ser manipulado completamente por su identidad. Y por su búsqueda espiritual. Porque eso revela una naturaleza humana que ningún orden social, por terrible que sea, podrá nunca aplastar. A partir de la cual la aspiración por la libertad puede resurgir. Muchos pensaron que este hombre fue disidente por sus pro profundas convicciones como cristiano de fe ortodoxa y también por su patriotismo ruso. Es decir, se resistió a que le impusieran unas ideas y siguió llamando las cosas por su nombre. Lo que estoy haciendo yo probablemente en esta predicación, en algunas de las frases que ya he lanzado, es disidencia en este momento de la historia. Puede hasta tener algún tipo de persecución o de, o de, o de denuncia. A, a tal extremo hemos llegado en España. En fin, ¿por qué creo yo que estamos viviendo una tercera guerra mundial espiritual por esa manipulación, por el terrorismo, por las fuerzas oscuras y ocultas que intentan imponer una agenda, por el totalitarismo ideológico, por intereses económicos que se imponen al bienestar de naciones, por la reducción de la población mundial, que eso es algo que se está persiguiendo, pero no se crean que esto se hace en secreto. No, no, no. Es que hay gente que lo dice. El mundo no puede seguir siendo de 7 mil o más millones de personas. 7 mil millones ya no lo estamos cargando el planeta. Entonces hay que aborto, eutanasia, hay que que haya más parejas homosexuales. Eh, es, oye, si un virus ayuda, pues estupendo. Hay que reducir la población del mundo para que sigamos como vamos, no nos carguemos el, el sistema y, y los ricos podamos seguir siendo ricos y otros pues sigan malviviendo. Mis hermanos, el presidente y fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, a Schwab suena a Schweppes, ¿no? Klaus se llama también en, en su círculo de, de confianza. Él tiene un libro que se llama así, COVID-19, el gran reseteo. Una operación de ingeniería social. Usar el SARS-CoV-2 para implantar cambios sociales que bajo la apariencia de un bien común, preparen el camino de la servidumbre de las próximas generaciones. Si os dais cuenta... Esto está también demostrado, los estados de alarma, el, el, el que los, los gobiernos de cada nación hayan tenido que tomar un mayor protagonismo, una mayor autoridad, junto con la protección de la salud de la población, nos han empezado a meter leyes, en, a, a, a de, como decreto ley. Ahí va, cambios en la educación, cambios en, en otras políticas que tú dices, ¿qué tiene que ver eso con la pandemia? Nada. Es que se les hace tarde para poder llevar a cabo unos cambios que ellos llaman progresismo, pero que es involución. Hermanos, voy a repetirlo, estamos viviendo la gran batalla de nuestra generación. Es una batalla que se está librando en todos los órdenes, en el espiritual, como os he explicado, en el, en el de las ideas, en el político, en el sanitario, en el económico, en, en lo geopolítico. Estamos viviendo una guerra impresionante entre el bien y el mal. Y nosotros estamos en la tierra, no para ser manipulados, no para... Hay otro un documental también. Que, que yo no lo he visto, pero todo el mundo está hablando de él, que, que habla de cómo la manipulación a través de las redes sociales. No sé si alguien lo ha visto aquí. ¿Alguien lo ha visto? Habla de, 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 de cómo los algoritmos que implementan y cómo eh, demuestran cómo podemos ser manipulados a través de las redes sociales. Y yo alabo al Señor porque estamos orando para que lo oculto se desenmascare. Estamos orando para que se abran los ojos de las personas y podamos salir, salir de esa especie de embrujo, de hechicería mediática. Yo alabo al Señor por dos cosas que pasaron en la moción de censura. Y no estoy hablando de política, estoy hablando como cristiano. Uno, yo nunca había oído, quizá perdóname mi ignorancia, pero nunca había oído. Que un discurso en el Congreso de Diputados termine con un Dios les bendiga, señoría, y Dios bendiga a nuestra patria, España. A mí se me pusieron los pelos de punta. Se invocó el nombre del Señor y se pidió la bendición del Señor sobre España. Gloria a Dios, dije yo. Y mi esposa conmigo. Gloria a Dios. Segundo, se habló de que la primera persona que el presidente del gobierno recibió en la Moncloa fue Soros que es el que está poniendo dinero para impulsar ciertos lobbies y para impulsar toda esa agenda y está detrás de muchas cosas. Y la segunda persona que vio fue el mayor accionista de un medio de comunicación muy importante o de un grupo mediático muy importante en España. No, no quiero decir cuál fue, pero esos fueron los dos primeros que recibió en la Moncloa. ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? Que hay evidentemente una política que se nos presenta en el escaparate, pero en la trastienda se están cocinando unas cosas y hay verdaderamente poderes infernales que quieren afectar, matar, robar y destruir. Pero gloria a Dios que si el enemigo está cocinando lo suyo, Dios está cocinando también. Dios está preparando a su ejército. Dios tiene ángeles. Dios tiene propósitos. Dios tiene un ejército en la tierra. Aleluya. Entonces me atrevo a decir, mis hermanos, que como José se preparó para un gran momento en, en su vida, nos hemos estado preparando para este tiempo. José no sabía, pero él desde que era pequeñito, Dios lo estaba preparando y, y fue una preparación muy dura. Todos sabemos la historia de José, lo que sucedió con la vida de José cómo pasó por, por, por el pozo sus hermanos los que lo rechazan vendido de esclavo trabaja de esclavo va a la cárcel y etcétera dios forja un carácter en josé y lo prepara para colocarlo en un lugar de gobierno y, 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 y ser un hombre clave yo creo con todo mi corazón que dios nos ha estado preparando de muchas formas para este tiempo Creo que sin saberlo los discípulos, al caminar con Jesús intensamente tres años y luego quedarse en Jerusalén más tiempo, esa iglesia primitiva estaba preparándose, preparándose, preparándose. Pero llegó un momento que fue el momento de la gran batalla. Y nuestra batalla no es contra carne y sangre, no es con, con espada, no no, 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 no se trata de odiar a nadie. Amamos a todos los hombres. Y Jesús nos enseñó a amar incluso a los que no nos aman o se pueden llamar nuestros enemigos. Los bendecimos, los amamos, queremos lo mejor para ellos. Nuestra batalla es contra principados y contra potestades. Nuestra batalla es la salvación de las almas. Nuestra batalla es seguir predicando el Evangelio. Nuestra batalla es no cambiar aunque el mundo nos quiera cambiar. Oh, gloria a Dios, aleluya. Nuestra batalla es llamar a las cosas por su nombre. Somos un dique de contención. Hay una avalancha de maldad que... Quiere destruir nuestra tierra y a nuestras generaciones. Y nosotros con nuestros principios, viviendo nuestros principios, predicándolos sin avergonzarnos del Evangelio, manteniendo familias sanas. Somos un dique de contención, siendo trabajadores honestos, empresarios correctos, personas que honramos la autoridad, respetuosos. Somos un dique de contención. Nosotros promovemos un entretenimiento sano. Nosotros promovemos integridad, valores que son bendición para nuestros matrimonios, para nuestros hijos y nietos. No aplaudimos la falsedad. No nos van a hacer confesar con ruedas de molino. Y para eso hay que tener un, un carácter disidente. Un carácter disidente no es que andamos quemando contenedores. Oramos, alabamos, bendecimos y seguimos predicando. Oh, gloria a Dios. Entonces, los discípulos no sabían, pero se estaban preparando para la gran batalla que tuvo lugar a partir de la venida del Espíritu Santo. Créeme, hemos llegado a un tiempo clave para nosotros como generación. En Santiago, capítulo 4, dice lo siguiente: versículo 7: por tanto. Someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. En la Segunda Guerra Mundial hubo un fenómeno, el fenómeno de la resistencia. Se dio prácticamente en todas las naciones ocupadas, los partisanos de unos y otros países. La resistencia no determinó la victoria del bando aliado contra las potencias del eje. Sin embargo, la resistencia fue muy importante para mantener la identidad del pueblo, para mantener la moral, para poner palos en la rueda a la maquinaria nazi y, y bueno, de, de, del eje de Italia, Japón y, y los alemanes, detener y, y estorbar, fueron claves para luego la reconstrucción de los países. Hubo una resistencia, pero se pagaba caro, era para valientes. Porque cuando un país era invadido y era ocupado, evidentemente entonces como el mismo Francia, había, había un, 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 un ojo que, que observaba a cualquier disidente, a cualquier persona que fuera de la resistencia y acababan con ellos. Me llama la atención también entre los judíos que hubo una resistencia de muchas formas. Hubo, hubo un ejército de, de judíos que, 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 que hacían escaramuzas y que, y que pelearon contra los alemanes. Pele, perdían todas las batallas. Pero decían, lo que estamos haciendo es para que nuestros hijos y nietos y, nuestra, y la, posteri la posteridad sepa que no nos dejamos masacrar en el holocausto, no nos dejamos masacrar cruzados de brazos en una rendición cobarde, sino que fuimos valientes y luchamos. Y algo tan sencillo, mira lo que te voy a decir. La resistencia se manifestó en esa, en esa lucha. A veces hubieron levantamientos, se organizaban y se intentaban escapar. Habían levantamientos en los campos de concentración. Pero la resistencia era el, el comercio que se daba clandestino. Era otra forma de resistencia. Otra forma de resistencia era el simple hecho de la higiene personal. ¿Por qué? Porque los, los trataban como, como animales. Ya eh, cuando la solución final o cuando avanza... Todo esto del de, de, de pensamiento diabólico nazi los están tratando como, 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 les, les, les quitan el rango de, 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 de ser humano y los tratan como peores que bestias, peores que animales. Entonces dicen los testimonios que el simple hecho de mantenerse aseados, de cuidar su higiene personal, era una forma de no rendirse y mantener la resistencia. Había otra cosa... En, entre los judíos, que se llamó la santificación de la vida. Eso tuvo una gran importancia. Nos cuentan desde el Museo del Holocausto que después del comienzo de la guerra respondieron los judíos al deterioro de su situación y al proceso de deshumanización que los afectaba, fundamentalmente en los guetos del este y en los campos de concentración nazis, mediante una resistencia espiritual. Es decir, el establecimiento de escuelas judías, clandestinas, teatros, orquestas, actividades similares, ayudó a los judíos a conservar su dignidad humana a pesar de la opresión nazi. También la observancia de obligaciones religiosas que se llamó mitzvot, a pesar de las leyes. Y de las ordenanzas que lo prohibían, era una expresión muy importante de la santificación de la vida en, lo y en los y en los campos. Era una forma de decir: somos seres humanos. La vida es santa. La vida nos la ha dado Yahweh, nos la ha dado el, el Señor. Y vamos a seguir con, con el arte, con la cultura, enseñando a nuestros niños y, y, y practicando nuestra fe. Y era una resistencia como seres humanos. La santificación de la vida. El fenómeno de la resistencia, cualquiera lo tenía en poco, pero fue, como digo, muy importante. Pues bien, nosotros mis hermanos somos la resistencia de Dios. Vivimos en un mundo que está ocupado. Por, por el reino de las tinieblas y parece que somos minoría y, pa, y, y parece que, que estamos en desventaja aparentemente, pero nosotros sabemos como nos estuvo predicando el otro día el Señor, nosotros sabemos que Jesucristo vendrá y él establecerá su victoria y con él reinaremos los hijos de Dios y eso está ya escrito lo que está escrito lo que pasó y está escrito lo que pasará, así que no estamos del lado de la derrota, estamos del lado de la victoria. Y son más los que están con nosotros que los que están con nosotros. Porque hay ángeles de Dios que están para guardarnos y para pelear nuestras batallas. Aleluya. Gloria a Dios. Pero en un sentido... Somos una resistencia porque parece que nuestros ideales, parece que nuestra predicación ya no es posmoderna, ya no es lo, lo, lo que se lleva, lo moderno, parece de otro tiempo. Es más, parece algo que se tiene que eliminar. Esos cristianos son los que nos ponen el, el, el freno y, y, y nos hacen de, 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 de conciencia y entonces los tenemos que silenciar y eliminar para que podamos entonces seguir adelante con, con nuestro, nuestra libertad que para ellos libertad es lo que yo llamo destrucción moral y, y libertinaje. Pero nosotros entonces somos el pensamiento judío cristiano es directamente un, un tropiezo y es y es un problema. Y parece que somos minoría, pero Dios se ha movido siempre con las minorías. Dios se ha movido siempre porque el Señor no está limitado a salvar ni con muchos ni con pocos. 600.000 se rebelaron contra Dios y solamente permanecieron fieles Josué y Calé. Pero Josué y Calé conquistaron la tierra prometida. Esa minoría agradó el corazón de Dios. Entonces, nosotros somos una resistencia, mis hermanos, en esta guerra impresionante que se está produciendo espiritual. Nosotros tenemos que ser valientes para, como digo, llamar las cosas por su nombre. No cambiar en nuestra identidad, en nuestra esencia. No dejar que el mundo nos cambie. Sino que nosotros cambiar el mundo, dijo el Señor a Jeremías. No te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Nosotros somos una resistencia porque seguimos diciendo: Oye, pero eso es una pared de ladrillos. No, 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 esa es una pared de lunares. Lo que tú quieras, pero yo veo ladrillos. No, 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 eso es solamente un, un diseño que han puesto allí. Déjame que lo toque. Oye, aquí hay ladrillos que no. Pues voy a seguir llamando a las cosas por su nombre. Aunque hoy en día el decir que en un, que un, en un autobús que los niños tienen pilila y, y las niñas tienen vagina, eso es para denunciar y para... ¡Ah! ¡Que se callen! Mis hermanos y si nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos levantaron la cabeza. Dirían que locos, que locos, han avanzado mucho pero se han vuelto locos, con tanta tecnologías les ha afectado el cerebro. Porque hasta lo más evidente parece un insulto. Pero hay mucha gente que, que está buscando la verdad, hay mucha gente inconformista, hay mucha gente que necesita oír que eso es una pared de ladrillos, que no es que está loco ni, 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 ni borracho, es una pared re realmente de ladrillos, aunque te quieran decir lo contrario hay mucha gente que está buscando y en medio de, de este maremán de, de ideas y, y de noticias y de influencia está buscando el sentido de su vida pues nosotros no tenemos una idea que es la verdad tenemos a uno que murió y resucitó al tercer día él es el camino, él es la verdad él es la vida, él es la respuesta a todas las preguntas del ser humano él es lo que necesitan conocer los pueblos Aleluya. Él es el rey. Cuando nos reconciliamos con Él, todo se ordena. Hoy hemos cantado, todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena. Todo se transforma. Necesitamos a Cristo. Aquí dice que, dice en el versículo 7 de Santiago 4, por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros Y algunos pueden entender este resistir al diablo Como que me quedo así como el caracol Dentro de su caparazón y que pase ¿Qué pasa cuando de repente tú estás cerca de un caracol Y se asusta, que se mete dentro de su caparazón Y que pase el peligro Y en esto tú hasta lo pisas o haces lo que quieras Con el caracol Y algunos piensan que resistir al diablo Que tú te quedas allí ay, Avísame cuando ya se vaya Como en una defensa ¿no? Pero la palabra es esta en, en griego, antistemi, antistemi en griego, y significa ponerse en contra, anti, el prefijo significa contra, istemi, ponerse en pie. No es meterse en un hueco, ocultarse, meterse en un caparazón o en un gueto. Llamado mi iglesia en una especie de cueva allí, a ver como algunos sectas que se, meten, se van por allí por la montaña como si fueran ermitaños y están esperando el fin del mundo. Jesús nos dice que estemos en el mundo, Jesús nos dice que nosotros somos su resistencia, que resistamos al diablo, someteos a Dios, porque si no nos sometemos a Dios no tenemos ninguna autoridad la única forma de tener autoridad es que nos sometamos al rey cuando nos sometemos al rey entonces somos ciudadanos del reino y cuando somos ciudadanos del reino tenemos la autoridad del reino porque representamos al rey y entonces jesús dijo miren si yo he hecho los demonios por belcebú entonces su reino no prevalece porque una casa dividida contra sí misma no prevalece pero si yo he hecho a los demonios por el dedo de dios el reino de los cielos ha llegado a ustedes Venimos con un reino que es superior al reino de tinieblas, que tiene autoridad, porque la luz es más poderosa que las tinieblas. ¿No es cierto? Entonces, primero hay que someterse a Dios. A veces he visto dentro del pentecostalismo y dentro de, de tanta palabrería y emocionalismo evangélico, gente que habla, que predica, que reprende, que se deja la garganta. Y cuando te vienes a dar cuenta, a veces son personas que están en un completo desorden familiar o en un completo desorden de, de su testimonio o en un desorden económico, en un desorden en muchas áreas y el enemigo se ríe de todos esos actos. Pero cuando hay un santo, piadoso, temeroso de Dios, que vive bien, que quiere guardar su corazón, claro que se equivoca, pero le pide al Señor perdón, que quiere guardar su casa en el orden de Dios, que se somete a Dios, créeme. Que el infierno tiembla. Créeme que tú representas al reino de Dios allí donde pongas el pie, en la tienda, en el ayuntamiento, en el consultorio. Eres un embajador del reino de Dios. Por eso tienes que guardar tu testimonio, para dejar en, en alto el nombre del Señor. Y dice, resistid, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese resistir al diablo es la palabra antistemi, que significa pararse en pie en contra del enemigo. Y, y es una palabra que eh, más que defensa es ofensa, es ofensiva. Porque yo la he estudiado y entonces todos los textos, todos los textos donde sale antistemi, es una oposición no de, de, de estarse así quietecito en un rincón y no hacer nada. A veces no hacer nada es hacer algo. A veces no hacer nada, el que calla otorga. No hacer nada es simplemente ser parte de un problema. A veces no, no hacer nada, como en los días, vuelvo a la Segunda Guerra Mundial y a ese poema de, de, de Martin Niemoller, cuando él dice: vinieron, a, a, vinieron a, a, por, a, por, a por los judíos y no hice nada porque yo no era judío. Luego vinieron a, a por los, me estoy inventando, a por los demócratas y yo no hice nada porque yo no era demócrata. Luego vinieron a por los sindicatos y yo no hice nada porque yo no era de los sindicatos. Luego vinieron a por los socialistas, estoy inventando y yo no hice nada porque yo no era socialista. Luego vinieron a por mí y para aquel entonces ya no había nadie que hiciera nada porque habían venido a por todos. Y a veces nos pasa eso, que estamos ahí quietos y dice bueno mientras que no me toquen lo mío. Parece que no me importa lo de, lo, de, lo de alrededor, pero todo afecta. Estamos en un mundo conectado, todo es importante, todo afecta. Siempre puedes hacer algo por el bien de los demás, siempre puedes hacer algo por Cristo, siempre puedes hacer algo por tu, por tu futuro y por el futuro de tus hijos, siempre puedes pararte. El movimiento de liberación con Rosa Parks, eso que comenzó con Martin Luther King, comenzó realmente con Rosa Parks. Que vosotros sabéis la historia, estaba en el autobús y, y, y tenía que levantarse y, y cederle el lugar a unos jóvenes blancos y le dijeron, negra, levántate. Y ese día, <laughs> ella que era, por cierto, una hermana de una iglesia bautista, y ese día la, la hermana Rosa Parks dijo, no me levanto. ¿Por qué me voy a levantar? Porque ella tenía clara su dignidad como una hija de Dios y como una criatura de Dios y se quedó sentadita y por supuesto acabó en el calabozo aquella noche y el pastor afroamericano Martin Luther King tomó entonces algo se encendió y comenzó todo aquel movimiento de liberación y, y, y a favor de la, de, de la igualdad entre negros y blancos o sea ella Rosa Parks resistió ¿Qué hubiese sido a lo mejor? No, no me voy a meter en problemas. Porque dice: Sométate a Dios y resiste al diablo y huirá. Entonces yo me voy a quedar aquí bien tranquilita en un rincón del autobús. En este caso, ella se paró. Y defendió un derecho. Y no lo hizo en una forma. Porque hay que hacer el bien bien. Si quieres hacer el bien, hazlo bien. Porque a veces queremos hacer el bien. Y lo hacemos mal, ¿no es cierto? ¿Eh? Como las mujeres que se ponen a defender el, 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 el movimiento feminista quemando catedrales, o sea, quemando imágenes de catedrales. ¿Esto qué es? No, pero está muy bonito, gracias, Daniel. Solo avísame porque me ha asustado. Ya llegó un buen rato. Pero nadie se ha distraído, ¿no? Gracias, un aplauso a Daniel, hombre. Entonces, defendiendo el derecho de las mujeres, saliendo con los senos desnudos. Las mujeres, las mujeres. Esto no nos representa. Si quieres hacer algo por la dignidad de la mujer, hazlo bien. Haz algo que sea digno. Y nosotros, si queremos hacer el bien, hay que hacerlo bien. Con respeto, con educación, con honra, con dignidad. Siempre. ¿Verdad? El diablo es diablo. Porque es diablo. Y cuando lucha contra Dios, Dios no deja de ser Dios al luchar contra el diablo. Dios no se deja provocar. Dios sigue siendo Dios. Y nosotros. Aunque estemos batallando con, con las, en el campo de las ideas o en el campo espiritual o defendiendo nuestros derechos, no porque el otro no es cristiano, yo nunca tengo que dejar de ser cristiano. A lo mejor el otro puede ser cualquier cosa porque todavía no tiene a Cristo. Pero yo, una forma de resistencia es que yo no cambio, Que yo no cambie. Si alguien te consigue sacar de tus casillas, escucha esto: si alguien te consigue sacar de tu casilla, ya te dominó. Entonces el Señor nos prepara en los frutos del Espíritu, que de uno de ellos es la templanza o el dominio propio. Rosa Paz se paró y defendió un derecho. Y ese acto que parecía pequeño, insignificante, hizo un efecto dominó, provocó un terremoto espiritual. Nunca sabes cómo Dios puede usarte. Nunca sabes si estás en el gran día de tu vida. Nunca sabes si lo que vas a hacer en un momento determinado, ayudando, haciendo el bien, negándote a hacer el mal, parándote a favor de, de la humildad, de la verdad y de la justicia, puedes encadenar grandes victorias. Nunca lo sabes. Entonces, la palabra esta, yo la he estudiado y todas las veces que aparece resistencia es cuando alguien se para te lo voy a demostrar, no hace falta que lo busquéis por el tiempo, pero por ejemplo, proyéctame Gálatas 2.11. Gálatas 2.11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Es Pablo, Pedro se había metido en un rollo judaizante y la palabra me opuse es la palabra que estamos estudiando, antistemi. Le, hice, le resistí. Entonces, ¿cómo lo hizo pa Pablo? Ojo, porque había una hipocresía en, en, en... noticias aquí en Antioquía de que los judíos y gentiles comían juntos, pero llegaron unos judaizantes y comenzaron a comer por separado los judíos y los gentiles. Y era tal el espíritu ju judaizante que hasta Bernabé y Pedro empezaron a comer, se quedaron calladitos y empezaron a comer con los judíos por un lado y con los gentiles por otro. Y cuando llega Pablo... Y ve que la iglesia está dividida entre gentiles y judíos, y, y es por esa levadura de, 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 de unos fariseos, de, un, de unos religiosos. Entonces Pablo dice, resistid, al, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pues yo me quedo aquí comiendo en un rinconcito, ahí tranquilito, que ya pasará este, este, este problema, ya el diablo acabará huyendo. ¿Hizo eso Pablo? Sino que Pablo resistió, antistemi. Y le dijo a, a, a Pedro, Pedro, si nosotros siendo judíos vivimos como los gentiles, ¿cómo vamos a obligar a los gentiles a que sean judíos? Por amor de Dios, no volvamos otra vez a las cosas que no tienen sentido de la ley. Estamos en el Evangelio de la Gracia. Y el mismo Pedro se dio cuenta de, de, de su error. Gloria a Dios, en ese momento Pablo defendió el sano Evangelio. Y fue muy importante. Otro ejemplo de esta palabra está en Efesios 6:13. En Efesios 6:13. ¿Está aprendiendo algo, mi hermano? Veo algunos que se están durmiendo. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firme. Si lees el contexto de Efesios 6, te va a dar cuenta de que es una guerra. Que ese resistir es pelear con una espada, con un escudo, es llevar el Evangelio, es llevar la salvación, es resistir a principados y potestades. Primera de Pedro también 5.9. Primera de Pedro 5.9. ¿Qué dice allí? Dice, vamos a leer antes en el 8, por favor, Daniel, que ahí nos da el contexto. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistirle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ahí habla de cómo el, el diablo quiere devorar. A veces el diablo, yo he visto que ha querido destruir mi matrimonio o mis hijos o sembrar destrucción en la iglesia. Y algo se ha levantado en mí. Algo, algo que es como un celo de Dios para resistir. Fuera en el nombre de Jesús. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Levantemos alabanza en el nombre de Jesús. No tienes parte ni arte. El verdadero león, tú, aunque estás como león, el verdadero león es el león de la tribu de Judá. Y hemos comenzado a invocar al Señor. Y ha tenido que huir de nosotros. Entonces, diga conmigo: someteos a Dios. Vamos con fuerza, someteos a Dios. Resistid al diablo y oirá de vosotros. Diga conmigo, somos la resistencia. Entonces estamos aquí en el mundo, no solamente para someternos a Dios, sino que estamos aquí también para presentar una resistencia, siendo columna y baluarte de la verdad, defendiendo la justicia, predicando el Evangelio, llamando a las cosas por su nombre no dejando que este mundo nos cambie, pidiéndole a Dios que nos abra bien el entendimiento, que nos abra bien los ojos. Y quiero terminar con eso de abrir los ojos. Dos cosas te quiero decir en cuanto a abrir los ojos. La primera está en el Salmo 29, si me ayudas y si buscas allí, en el Salmo 29, esto te va a gustar mucho porque a mí me ha edificado. Versículos 10 y 11 del Salmo 29. El Señor, dice Salmo 29, 10, el Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. Hermanos, el diluvio fue un cataclismo, un juicio mundial una catástrofe, pero el Señor en el diluvio seguía sentado en su trono. Para muchos hombres fue muerte porque no quisieron entrar al arca y arrepentirse. Y para Moisés y sus hijos probablemente hubo, hubo un momento de mucha ansiedad cuando aquel arca, todo se estaba inundando, se abrieron las fuentes del abismo y aquel arca se movía y parecía que en cualquier momento iba a quedar anegada o hundida. ¿Y qué he dicho yo? Eso lo he dicho para ver si estáis atentos. ¿Verdad que uno se confunde con Moisés y Noé? Es que vamos a ver, los dos con la barba blanca ¿no? y el pelo blanco y todo eso. Noé, Noé, Noé tuvo quizás. A ver, vamos a centrarnos. Momentos de ansiedad. Pero este salmo nos dice dónde estaba Dios sentado en ese momento. Él seguía en su trono sentado. ¿Qué me dice eso? Que el Señor reina por encima del diluvio. El Señor reina por encima de la pandemia. Y por encima de los planes de los hombres. Y del soros. Y del otro. Y el de la moto. El Señor reina sobre las naciones de la tierra. Él está en su trono. Mi vida depende de Él. Y Él es bueno. Y Él es fiel. Él está sentado para siempre. No se baja de su trono. Gloria a Dios. Versículo 11. El Señor dará fuerza a su pueblo. ¿Qué le dará a su pueblo? Fuerza. Porque para esta batalla necesitamos fuerza. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. ¿Con qué bendecirá el Señor a su pueblo? Con paz. Porque Él está sentado en su trono. Dele otro aplauso al Señor. Aleluya. ¡Uh! ¡Qué poderoso! Esta es una palabra para este tiempo, Amén. Oh, gloria a Dios. Lo otro que te quiero decir es basado en Primera de Corintios y en el capítulo 9. Primero de Corintios, capítulo 9, la visión: la visión es ver a Dios como el Rey y que nos cuida, y luego volvernos a nosotros como guerreros, como campeones. Somos campeones, somos guerreros, somos campeones, somos guerreros. Hay algo que el Señor me está hablando últimamente y es, Juan Carlos, necesitáis abnegación. ¿Qué es abnegación? La palabra abnegación es la capacidad de sacrificio, de esfuerzo, de negarnos, de entrega, de saber decir no a lo que nos roba tiempo, a lo que no le agrada a Dios. Y a veces decirnos no a nosotros mismos, abnegación es cuando uno dice, wow, esta tarde, porque, por ejemplo, en el caso nuestro como familia, esta tarde ya nos iríamos para casa, pero sabemos que tenemos que estar aquí. Y entonces, abnegación es me niego a mi confort, a mi comodidad y me, y, 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 y me entrego con mis hermanos en el altar que vamos a levantar esta tarde. Amén. Entonces, cuando yo, a mí me hierve la sangre. Cuando veo a los jóvenes que dicen, es que pastor, estoy cansado. desde qué estás cansado, tío? Es que estoy, es que he estado es desde esta mañana, desde esta mañana. Que tienes veintitantos años, macho. Que andabas por ahí pecando y no te cansabas de pecar. Y ahora estás aquí que eres un flojo. Es que voy, voy a tener que ser otra vez cámara. Es que he sido cámara en la primera reunión. Pero Dios mío. Es que he sido para despertar a alguien, ¿eh? Pero tú sabes la bendición que es ser cámara y servir al Señor. ¿Qué bendición es eso? ¿Cómo te vas a cansar? Y si te cansas porque eres un poco vago, un poco flojo, así han nacido, ¿qué se le va a hacer? <laughs> Nadie aquí es así, entonces por eso hablo con libertad. Abnegación es que entonces te niegas. A negación es que entonces sujetas la propensidad de tu alma o de tu carne a estar demasiado frágil, demasiado pendiente de ti mismo. Si haces algo te lo tienen que valorar porque si no ya te desanima y no quieres volverlo a hacer porque nadie se dio cuenta. Pero lo haces para los hombres o lo haces para el Señor. ¿Me entiendes? Es que somos nosotros siempre, es que, es que Juan Carlos, es que somos siempre los mismos los que, los que lo hacemos todo. Pues más bendición te lleva. A ver si se espabilan otros y compartimos la bendición. Aleluya. Tú sabes lo que yo. Nah, no, no te lo voy a decir. No, no, no. No, que entonces me, me enrollo y nos tenemos que ir. Abnegación, diga conmigo, capacidad de sacrificio, capacidad de negarnos. Para, entonces, para los soldados es muy importante eso. Un orador y eclesiástico francés llamado J.B. Massillon dijo: Cuando, atención, cuando uno tiene fuerza para vencerse a sí mismo, puede creerse de él que ha nacido para grandes cosas. Tremendo eso, ¿eh? Era un hombre de Dios este. Voy a leértelo de nuevo. Cuando uno tiene fuerza para vencerse a sí mismo, puede creerse de él que ha nacido para grandes cosas. Dile al que está a tu lado, tú has nacido para grandes cosas. Dile, pero el precio es la negación. ¡Amén! ¿Tú te imaginas la gente que iba a la Segunda Guerra Mundial o que eran parte de la resistencia diciendo: Oye, oye, pero los aviones tiran bombas? Oye, oye, pero dime una cosa: ¿la, la, la escopeta la, 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 ¿la usamos o no, o, o no la usamos? No, peleamos con insultos, ¿no? Como decía Gila. ¿Te acuerdas de Gila, del monólogo de Gila? que era tan, tan pobre el ejército, dice, no tenemos tanques, pero tenemos un, un coche pequeño y un enano que va insultando. Dice, no los matamos, pero los demoralizamos. <laughs> Qué grande gila. <laughs> pues claro, y en una guerra hay bajas y hay heridos. Yo creo, llegados a este punto del coronavirus, que este es un, es un arma del diablo. Este virus es un arma del diablo. Yo, yo creo visto después de, de oír muchas cosas y de, y, de, y de ver tanto, ahora esta es mi opinión ¿eh? yo sé que me puede llamar conspiranoico, pero yo creo que esto, si se escapó de un laboratorio, quien estaba manipulando el virus lo que sea, esto es diabólico, un arma y que esto es un, yo creo que esto es una guerra. que lo han lanzado o se ha escapado y algunos están queriendo aprovecharse de esto para hacer un reseteo en el mundo, y aquí es, es, es que es tremendo, hermano. Te pones a pensar y dices: el VIH en una superficie aguanta unos pocos minutos. Esto aguanta horas en el aire y, es, y en la superficie. Daña a los ancianos y a los que tienen otro tipo de, de complicaciones. Eres asintomático. Muchos jóvenes y niños son vectores de contagio y son a, 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 asintomáticos. Y es que parece hecho. A posta. Y la, la viróloga que, que está diciendo esto mismo la tienen custodiada el FBI porque si no se la quitan del medio. Que uno diría, pues déjenla que hable, déjenle que déjenla que, que lo pruebe. Yo veo mis hermanos, yo veo mis hermanos que estamos en, en muchos sentidos estamos en una guerra. Y hay bajas. Y hay heridos. Pero necesitamos un carácter de guerrero. Un carácter de campeones. Una abnegación. Y quiero terminar con unas palabras que son de un señor llamado Jack Peterson. Y Jack Peterson es... Fue el campeón dos veces de los pesos pesados. Libró 38 peleas. 33 las ganó. 19 por no Y 5 solamente perdió. Y dos veces fue campeón de los pesos pesados. Jack Peterson. Búscame la imagen de Jack Peterson. Jack Peterson. Campeón inglés. Campeón dos veces de los pesos pesados. Muy bien, estás en, en 1 Corintios, capítulo 9. Dice en el versículo 24: ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio, corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Mira lo que decía Jack Peterson, el famoso boxeador: Escucha, se me exige que viva una vida compuesta en gran parte de negarme toda clase de cosas que obedezca rigurosamente las instrucciones del entrenador a fin de estar a la altura de medirme con cualquiera que se presente. Preparado para lo peor. La mía no es una profesión en la que se me permitan excesos. No hay lugar para los débiles. Y se sigue como cosa natural que el vivir limpio es estrictamente esencial. No fumo, no bebo. Porque he decidido que no es bueno para mí. Debo llevar la vida de un espartano. No puedo permitirme dejar el entrenamiento. Para que un boxeador tenga éxito, debe vigilarse a sí mismo constantemente. Dos veces campeón de los pesos pesados. 38 peleas, 33 ganó, 19 no caos, solo 5 perdió. Y ellos lo hacen. Por amor a su profesión y por el premio y por una recompensa, mis hermanos. Nosotros por amor a Cristo tenemos que convertirnos en campeones. Tener la capacidad de abnegación. De, de consagrarnos. ¿Sabes cómo se llama nuestro entrenador? El Espíritu Santo. Hazle caso que te va a ir bien. Aleluya. ¿Saben lo que es ser resistencia? Ser resistencia. Es lo que hizo David cuando estaba aquel gigante. Y David dice que se paró enfrente. Y dijo, ¿quién es este filisteo? La palabra resistencia es pararse y oponerse al gigante. Y hay gigantes que tú vas a tener que vencer. Ayúdeme el grupo de Alabanza. Vamos a terminar con alguna canción que hable de, de, de vencer gigantes, por favor. A ver alguna canción buena de guerra que se os ocurra de vencer a algún gigante. Mira el que está a tu lado, tú tienes que vencer a tus gigantes. Claro, Cristo es el, el David que vence a los gigantes, pero él nos ha hecho a nosotros también mata gigantes. ¿Qué problema hay? Tú eres un campeón. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos abnegación, carácter de guerreros. No venimos abajo por la primera. Que, que nos pegan un bofetón. Ay, el diablo me ha dado una pesadilla, pastor. ¿Se lo puede creer? Pues, ¿qué piensa que hace el diablo? ¿A qué se dedica él? Algo tendrá que hacer, el pobre. <laughs> Repréndele, pelea, aprende a pelear. Cúbrete con la sangre de Cristo, resístele. Preséntale cara a ese gigante, corta la cabeza. ¿En ¿Eh, Timoteo? Aleluya. Cada uno tiene sus batallas. Y todos estamos en una gran batalla. Para esta hora hemos, hemos llegado. Padre, muchas gracias por hablarnos. Muchas cosas nos has hablado en esta, en esta noche. La verdad es que yo me siento animado, fortalecido. Yo me siento retado. Padre, queremos pelear la batalla de España. Pelear a favor de los, de los perdidos. Pelear a favor. De, de, de que tu nombre sea conocido. Pe pelear a favor de la verdad. Oh Padre, gracias porque somos hijos de la luz y tenemos armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Padre, yo te pido que cada uno de los que estemos aquí nos enseñes a pelear. A ser campeones. Que no compremos la mentira del diablo de que esto es un caos y nadie está en el timón. Tú estás sentado en el trono, tú estás reinando y bendices a tu pueblo con fortaleza y bendecirás a tu pueblo con paz. Oh Padre, gracias porque ahora, aunque parece que somos menos, que somos una resistencia, pero un día nos espera una corona inmarcesible de gloria y nos espera una recompensa, Padre. Oh Padre, te doy gracias en esta noche por cada soldado que aquí está. Pero pienso en aquellos que no han venido y están siguiendo desde casa. O pienso en alguien que vea este mensaje más tarde o lo oiga. Yo te ruego, Padre, que nos saques de la parálisis. Que nos saques de esa masa manipulable. Y que no te despiertes en nuestra conciencia y nos hagas ver que en ti está la verdad, que en ti está la eternidad, que en ti está el propósito para todo ser humano y que se levanten como soldados de Jesucristo. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en nuestros corazones. Amén. Te adoramos, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apláudele, aleluya.